La nueva maniobra injerencista que se pretende perpetrar contra Cuba este 15 de noviembre para intentar desestabilizar el país y tratar de justificar una intervención extranjera en la isla a posteriori, desde la Sociedad Cultural Cubana-Andaluza José Martí, no podemos más que mostrar nuestro total rechazo a esta operación y al mismo tiempo reiterar nuestro compromiso y nuestro apoyo al pueblo cubano y a su revolución. Cuba ha puesto sobre el tapete sobradas evidencias de los vínculos existentes entre los cabecillas de la mal llamada Marcha Pacífica y connotados terroristas y organizaciones contrarrevolucionarias de Miami. La realidad es que estamos en presencia de un último capítulo, un nuevo capítulo de la guerra mediática que desde hace tiempo se viene aplicando contra Cuba y que se enmarca a su vez dentro de esa estrategia de acoso y de agresión permanente que el gobierno de los Estados Unidos viene llevando a cabo con el objetivo de acabar con ese mal ejemplo que la revolución cubana supone para sus intereses. Porque guste o no, es evidente que Cuba es un ejemplo, pero es un ejemplo de resistencia, un ejemplo de dignidad, un ejemplo de soberanía y de solidaridad con los pueblos del mundo. Cuba siempre ha estado ahí y está ahí cuando se la necesita, aportando sus médicos, aportando sus maestros, aportando sus vacunas y evidenciando que otro mundo más justo y más humano es posible. Por eso hoy desde Andalucía los amigos y las amigas de Cuba alzamos la voz para decir alto y claro que ya está bien, que ya está bien de injerencias en los asuntos internos de Cuba y para exigir una vez más el levantamiento de ese criminal bloqueo que tanto daño está causando a la población cubana. Vaya por delante un abrazo fraternal, un abrazo solidario a ese pueblo hermano y tan querido como es el cubano, ¿eh? Y queremos dejar claro que Cuba se respeta y que Cuba no está sola. Hasta la victoria siempre. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba.